Però avui la veritat és que tenim una immensa sort perquè hi ha unes persones de diversos països que ens van a parlar en primera persona. Sempre han tingut l'ocasió de sentir el que diuen els que són de tal, els que són de tal, però ells que són en primera persona poques vegades han tingut l'ocasió i esta vegada no és un tresor, són dos, quatre, sis tresors més Maripaz, que ja la coneixeu, Maripaz Ramos, i Maria Limonge, que segurament vindrà d'ací una estona. Vos vas presentant molt, molt ràpidament, si no m'equivoque, Paula, que ve de Romania, Dani, que va carregat en les cadires, que ve de Mali, Ahmed, ve de Marroc, ei, no, ell de Castelló, ell de Castelló. Sharmila, Ve de la India, Jordanka ve de Rumanía, de Bulgaria, de Bulgaria, perdón, Italia que ve de Brasil, ¿correcto? A Maripaz ya la conoceo. Espero que vos agrade yo ya, punto, eh, porque es que si no nos no donará TEMSA a, a todos. Pase la palabra a Maripaz. Hola, buenas tardes. Es, es un placer estar otra vez aquí con vosotros y hoy, bueno, lo. Lo más importante es que tengáis la suerte de tener a estos compañeros que son unos grandes profesionales, como ya veréis, y que os van a hacer disfrutar de todos sus países. Yo voy a ver si controlo bien el tiempo para que les dé mucho tiempo a todos. Os avisaré diciendo micro y entonces ya sabéis que va la siguiente. Vamos a empezar. ¿Os acordáis del paseo que hicimos por el mundo? Pues hoy vamos a volver otra vez a ese gran Mapa Mundi en el que yo os vuelvo a invitar a que con Erasmus Plus y todos los programas que pueda ser os vayáis a, a viajar por el mundo. Y ahora ya sin más dilación, eh, de dónde sois podéis ir pasando y aunque lo haya comentado Enrique, repetir. Buenos meu me é Talia, eu sou de Porto Velho, Rondônia, no Brasil. Cês não devem conhecer. е на Амазония, фази фронтера с Боливия и ще първим след следващия. Здравейте, казвам се Юрданка, аз съм от България, нашата столица е София, родена съм в град Ловеч, България се намира на Балканския полуостров. Мира нам Шармила е, Мера Калката ме джанамхуа е и Ню Дели Хамара нашата България капитал.

El otro día comentábamos que a veces hay niños que os han traído aquí a las aulas que el primer día pueden haberse sentido como vosotros, de decir, jo, y cómo me están hablando, ¿no? Pues ahora vamos a pasar a conocer ya un poquito más de cada uno de ellos. ¿Talía? Bueno, ahora en español. Seguro me habéis entendido porque castellano y todo eso es súper fácil. No, español, portugués. Bueno chicos, yo hablo portugués, soy de Brasil, pero hablamos portugués. No es brasileño, no hablamos brasiliano ni nada de eso. Eh, como veis, eh, aquí tenéis Brasilia, que es la capital de Brasil. La capital no es Salvador, la capital no es Río, es Brasilia. Es muy joven, muy, muy joven, es de 69 la construcción de Brasilia, que era una construcción en forma, forma de avión o hay gente que dice en forma de un cuerpo. Y está súper bien dividida, pero ni todas las ciudades son iguales. Aquí está la mía, se llama Porto Velho, que es Porto Viejo, y es una ciudad, es una capital muy pequeña, muy joven, de 100 años, no podéis imaginar lo que es una ciudad tan joven como esa para ser una capital, pero ahí ves el río, el Río Madeira, que es un río, el primer afluente del de Amazonas, que es súper importante tener un escuamento. Escuamento de, no sé, de granos y todo eso. Y eso de mi ciudad, como es tan joven, estas cajas de agua, no sé cómo se dice, ciertas cisternas, no sé, tenía, abastecían toda el agua de la ciudad. O sea, un barrio de Castellón, súper pequeñito. Y bueno, hablado muy rápidamente de Brasil en general, tenemos una inmigración muy, muy grande de todos los países, por eso. Alguna persona me mira y dice, pero eso no tiene cara de brasileña. ¿Verdad que no? Porque soy hija de argentino con una carioca de Río. Mi, mi mi, mis abuelos del norte de Brasil, del nordeste, con bastante influencia portuguesa. En Salvador, por ejemplo, bastante influencia africana. En el sur de Brasil, alemanes, gente que habla alemán hasta hoy en las ciudades super pequeñas, pero alemán de verdad. ¡Ay, Ay adiós! <laughs> Hola, me llamo Jordanka. Ahora también en castellano. Soy de Bulgaria. Por la experiencia que tengo aquí en España, os quiero decir poco dónde está en Bulgaria. Está en la península balcánica, porque cada cada uno de, de la gente que conozco aquí sí ha escuchado Bulgaria, pero no nos pueden situar en el mapa. Somos un país muy pequeño. Eh, estamos, tenemos mucho parecido con España porque también estamos en la frontera, en nuestro caso, entre Europa y Asia, aquí vosotros entre Europa y África, vosotros tenéis el vuestro estrecho y no, nosotros cerca tenemos la Bósfora, que por mar también nos, nos une como, con Asia. Somos una frontera simbólica, digamos, entre dos religiones, que es la religión... Mmm, musulmana, el Islam y la ortodoxa porque nosotros somos ortodoxos la mayoría como la vuestra reina de España hasta hace poco atrás, no la actual porque sabéis que es de Grecia, el capital de nuestro país de Bulgaria es Sofía un, una ciudad milenaria eh, también yo vengo de una ciudad bastante más pequeña, se llama lovech pero también una ciudad que tiene miles de años eh, lo que podéis relacionarlo, si alguien se interesa de la historia, ahí atrás, no sé si se ve bien, hay un castillo, esta es mi ciudad, y el único puente cubierto en la península balcánica, que es muy interesante que tiene cientos de años. En este, este castillo, hace muchos siglos atrás, sobre año 1100 y pico, se firmó el pacto de que Bizantia ya no ocupa la, Europa, la península balcánica y, y partes de Europa central. Seguiré dando la palabra y más adelante contaré por qué Maripaz me está… Hola, soy Sharmila, soy de la India, nací en Calcuta. Y de dónde viene Madre Teresa, creo que ustedes todos uh, la conocen bastante. Y uh, después uh, me fui a vivir a Nueva Delhi desde muy pequeña. Nueva Delhi es un, una capital uh, bastante importante y somos un país muy grande. Somos siete veces más grande que España. Y uh, tenemos muchísimas lenguas. Uh, por ejemplo, tenemos uh, 18 lenguas oficiales. Uh, y, des, uh, y también, claro, muchísimas religiones, uh, prácticamente tenemos todas las religiones del mundo, uh, y uh, también hablamos inglés porque fuimos una colonia inglesa y después uh, conseguimos nuestra independencia en 1947 y Gandhi, uh, seguramente ustedes todos conocen a Gandhi que a través de la no violencia consiguió la independencia para la India. ¿Y qué más puedo decir? Pasa, micro. <laughs> eh, buenos días a todos y a todas. Eh, tengo de verdad el placer de hablaros de Mali. La República de Mali es una república muy pequeña en África Occidental. Eh, llegamos a la independencia en 1960, cuando Francia se retiró, se retiró ya de África Occidental. Somos un país que llegó a la independencia junto a Senegal, eh, se llamaba la Federación de Mali, pero Francia no quiso dividió otra vez el país. Entonces está en medio de siete países sin salida al mar. Si ve esta Guinea, Conakry, Burkina Faso, Costa de Marfil, Níger, Mauritania eh, y Argelia. Entonces estamos en medio de siete países. El país cuando yo he a España siempre me dice, tu país es pequeñito, no sé por qué relacionan con eso, somos el doble de grande que España. 1.240.000 kilómetros cuadrados, si España tiene 500 algo mil kilómetros cuadrados, pero somos muy poca población, 14 millones de habitantes. Y Mali, eh, el nombre Mali significa hipopótamo, yo os he hablado en Bamana, tenemos 14 lenguas, Bamana es lengua nacional, francés es lengua oficial. Entonces todo el país está relacionado con, con, con Bamana. La capital es Bamako, significa la espalda de cocodrilo. El país se llama Mali, significa hipopótamo. Bueno, eh, también, igual como mis compañeros, voy a explicar un poquito eh, sobre Marruecos. Eh, soy de Larache, es una ciudad muy pequeña que... Eh, es muy pequeña pero también es de habitantes, que hay más de 100.000 habitantes, eso significa que hay muchísimo crecimiento de, de la gente en esta ciudad, es muy, esta ciudad es muy preciosa, que además es, es turística, también que viene mucha gente para visitarla últimamente. Y bueno, y la otra es del capital, yo he escogido esta imagen, ¿por qué? por la historia de esta torre, es de torre del siglo XII, que del sultán Muley Yaqub, que ha decidido construir esta torre. Eh, tiene mm, más de 60 eh, metros de altura y, ciento, y, ciento, eh, y 140, eh, no, 60 eh, metros de altura y bueno, la superficie de toda es casi de 40.000 metros metros. Eh, como veis ahora eh, está como mm, está construida es como como columnas mm, para la gente que viene del, del turismo y bueno en general además en Marruecos que tenemos otra lengua es de hablamos en árabe es diferente totalmente del latino eh, escribimos de derecha a izquierda al revés y tenemos letras diferentes y bueno ya está. Hola, qué tal. Yo eh, soy Paula, supongo que ya lo habíais entendido. Eh, yo no voy a hablar ni de, de la capital, porque Bucarest es la capital de Rumanía desde siempre. No sé. Voy a hablar de mi ciudad, porque creo que es una gran oportunidad poder estar aquí y contar algo desde la, desde la primera experiencia. Eh, mi ciudad es conocida por por los maestros, los maestros que construías los violines, los violines para la gente, los artistas. Para, por la cerveza, eh, eh, que ahora está, ah, la fábrica la han comprado otra, pero bueno, si queréis probar la cerveza de mi ciudad, ahora se llama Chu, porque la compraron otra empresa grande. Y después también eh, era muy conocida porque construí, había una fábrica de zapatillas, las zapatillas Nike, Adidas, eh, se hacían en mi ciudad y, e iban a Inglaterra, Alemania. Y también quería eh, con, comentar con vosotros un poquito mi experiencia de alumna de la dictadura comunista, que era totalmente distinta. Por ejemplo, acudíamos a clase a las 8 de la mañana, de lunes a sábado, y… Había en el patio del colegio una, un cuarto de hora de gimnasia que teníamos que, que movernos un poquito todos. Y después había muchísima disciplina. No se podía llegar tarde, no se podía... <laughs> eh, había muchísimo respeto hacia los docentes. Siempre había que levantarse y pedir permiso para hablar. Eh, no sé ¿qué, qué más podría contaros. Había pocos recursos didácticos, por ejemplo, entonces provocaba en los niños eh, desarrollar la creatividad, porque no, no teníamos eh, como ahora tanto, tanto recurso. Entonces, nosotros mismos teníamos que construir todo tipo de. de en, había una, un taller de creatividad que íbamos dos veces por semana y ahí teníamos que desarrollar. Luego os, os enseñaré una cosa que he traído. Vale. Ahora vamos a pasar a contar. Os van a pasar a contar un poquito ya más emociones, recuerdos, de dónde venís, de los, qué son esas cosas. Que de bueno, yo tenía que hablar de cosas buenas, pero voy a empezar hablando de una cosa que no he hecho de menos. Todos hablaron aquí de distancia y todo eso. Yo vivía en el sur de Brasil, que es súper diferente de donde vivía yo, que hacía frío y calor como en Valencia, muy parecido. En mi zona hace mucho calor el todo el tiempo, 30 grados está agradable. Entonces, no he hecho de menos la distancia. Yo en sur, vivía al centro del sur de, de Rio del Sur, que hace frontera con Argentina, tenía que ir a mi ciudad tres días de viaje en el autobús, porque no tenía dinero para pagar tan caro un billete como casi 700 euros o algo así. ¿vale? Eh, lo que he hecho de menos, pues una poza de sol tan bonita como esta. Aquí, por ejemplo, no hay muchos sitios donde puedes admirar el sol. En sitios, como decía Maripaz, a veces te pones ahí a aplaudir y todo eso porque es muy bonito y todo eso. Río, ay, como echo de menos, es muy bonito, para mí mejor sitio del mundo. No soy de ahí, pero un día vuelvo a vivir ahí. Eh, los abrazos. He puesto esta foto porque este bicho le gusta abrazar mucho. El bicho, bueno, se dice... Bicho preguisa, que es perezoso, ¿no? Aquí es mucho de besitos, hola, besitos, adiós, besitos. En Brasil es todo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es más acogedor, ¿no? Y la cultura brasileña. He puesto lo de capoeira porque tenemos aquí también un amigo africano. Entonces, la capoeira viene originalmente de Angola. Eh, los esclavizados que venían a Brasil con los portugueses tenían que hacer una lucha, era más como protesta, y se ponían al bailar y a cantar y a hacer la cosa de la capoeira como una manera de, bueno, de protesta y de defenderse también, pero ellos no lo sabían. Adiós, chicos. Es que esto va muy rápido y no sé qué podemos contar. Eh, ¿Lo conocéis? Sí, y si sí, no, pues es su presidenta Dilma Rousseff, pero su presidenta la prestamos nosotros, por esto se llama Rousseff, porque su padre es búlgaro y mirar una emigrante una de segunda generación, hasta dónde puede llegar, es un ejemplo digamos para cosmopolitan y para ciudadano del mundo. A lo mejor no lo sabíais, pero ya lo sabéis. Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, es búlgara. La mitad. Mitad brasileña, mitad búlgara. Eh, para Bulgaria lo que quería contarles eh, también es que para nosotros hay una clave cultural que quiero que sepáis. Sí existen tribus del mundo donde el gesto con la cabeza es justo lo contrario. Pero a nivel una nación entera somos los únicos del mundo y tenerlo en cuenta, por favor, porque tenemos un país muy bonito. Cuando vais en Bulgaria y os dicen esto, no lo comprendáis como aquí. Es justo lo contrario. En España esto es un sí, en mi país esto es un no. Y esto es un sí en Bulgaria. Lo mismo si tratáis con la gente o alumnos, digamos, aquí en los colegios, porque os digo que es la cosa más difícil de automatizar, porque desde así, desde cuando naces, te están enseñando y tú automatizas el gesto de girar con la cabeza justo lo contrario. Los primeros años en España, yo decía sí y hacía esto y me miraban como que quiere decir esta. Tenerlo en cuenta, por favor, porque se creen muchísimas confusiones. Rapidito para no ofender, qué me hace falta, los compañeros para pegar, uh, coger de su tiempo. Pues la ciudad uh, en la que nací, porque esta es una foto de un barrio muy antiguo, con unas casitas con mucho silencio, muchos aromas. Mi familia, a veces la traigo, pero no es lo mismo, todo en general. Pero tenemos que pensar, en caso mío, lo hablaba con los chicos aquí, yo algún día si quiero volveré. Pero es que la segunda generación, mi hijo ha nacido aquí, él crece, se siente y se identifica como español y no comprende por qué lo rechazan a veces, yo volveré, pero él va a emigrar. Entonces por él decidimos quedarnos aquí. Y… Repetito también, los búlgaros famosos, solo digo los nombres, lo que conocéis en España es Risto Stoikov, un jugador de, de fútbol de Barça y el nuestro rey. Lo que conocéis y no sabéis que son de Bulgaria, Espartaco y Orfeo, el antiguo cantante mítico y la directora general de UNESCO actualmente, búlgara, el padre de ordenador moderno, búlgaro. Y aquí es Premio Príncipe de Asturias, Cvetán Cvetanov, un científico, escritor que actualmente vive en Francia. Perdona, me van a pegar. Hola, la yo lo que más echo de menos es, de la India es los colores, la comida que eh, tiene un montón de especias y eh, tenemos eh, una cultura muy variada. Eh, Nuestras costumbres son muy diferentes. Por ejemplo, una curiosidad que tenemos es que cuando una novia se casa, no se viste de blanco, se viste de rojo. Y después, cuando es viuda, se viste de blanco. Eh, significa que ya se han ido todos los colores de su vida. Ya, ya no tiene color en su vida. Entonces, es una forma de ver la vida de otra forma. Y después tenemos el Ganges que el Ganges es eh, un río sagrado. Eh, supongo que ustedes saben que la India está llena de eh, miles de dioses. Tenemos un montón de dioses, el río, los animales, la vaca es sagrada. Ahí no se puede comer la vaca. Eh, es otro mundo, vamos, el occidente y el oriente. ¿no? Eh, nosotros somos eh, una cosa que fascina a muchísima gente, también hay muchísima pobreza, pero también hay mucha riqueza. Pero todo eso tiene una cosa que a la gente le fascina mucho. Y después las la religiones que tenemos, tenemos la montaña más grande del mundo, que es el Everest, y tenemos la delta más grande del mundo, que es eh, la de Ganges, cuando entra en el río, y ahí se hace el arroz basmati, que ahora se encuentra eh, aquí en, en los eh, supermercados, ¿no? Ya está. Eh, yo de Mali lo que he hecho de menos, la verdad, que primero es el, el río Níger. El río, como he dicho, tiene dos kilómetros de ancho navegable y es un agua donde casi todos los panafricanistas, los que nos sentimos panafricanistas, lo echamos de menos. Os recomiendo que leáis la poesía de Leopold Sedar Senghor, África Mon África, de Fier Guerrié dans les Ancestrales, África Mi África de Leopold Sedar Senghor. Cuando escribían, nuestros bisabuelos han hecho una lucha, ¿no? Lucharon para conseguir la independencia. Entonces ese río es imposible. Eh, sustituir con el río Júcar, con el río Ebro aquí en España es imposible, de verdad. Vaya donde vaya ese río, lo echaré de menos porque donde he nacido, donde he empezado a jugar y donde he empezado a sentir la necesidad de decir, somos todos iguales. Y cuando vaya donde vaya, tengo que tener eso siempre en cuenta. El sol junto al río o el desierto de Tombuctú, el norte de Mali he dicho dos veces España la superficie del país pero la mitad es desierto que hace frontera con Argelia con Mauritania y Tombuctú fue la cuna eh, de las civilizaciones se puede decir Bulaji que acompañó al profeta Mahoma, puede ser que es de esta zona de acuerdo es un país 80% musulmán 1% es cristiano 8% animista pero no hay religión del Estado todo el mundo se respeta de acuerdo en el siglo XII y XIII, Mali recibió a los españoles que los reyes católicos echaron de aquí. Todavía conservan su apellido. Llegarán a ser entre 200.000 y 300.000 personas, pero son consales, son negros ya. Han ido mezclándose, pero nosotros los recibimos. Y hoy en día España pone una valla con concertina en la frontera para impedir que entren otros. Es una lección de vida para que aprendáis. Entonces, de Mali. Hecho de menos de que tenemos 14 lenguas. La lengua oficial es francés, pero nadie te va a discriminar por hablar otro idioma. Si yo me vaya a a Badajoz o a Madrid, parle valenciano o catalán, ya eres de fuera, ¿no? Eso no tiene que ser así. Tenemos que hablar nuestro idioma de, nos, de nuestros padres, ¿no? Tenemos que respetar entre todos. Cuando más sepa, mucho mejor. Gracias. Bueno. Uh... Me he hecho de menos, por ejemplo, a, a la comida de, de, de Marruecos y de, y de mi familia, de mi madre. Es el Cuscus, es la comida más famosa eh, en nuestra cultura. Eh, casi hacemos todos los viernes, cuando está toda, la, toda la, la familia viene a visitar, por ejemplo, a los padres. Y también el tajín, es una cosa, ahí está. De, de hay tipos de, de comida y diferentes eh, tipos. Sí. Podemos hacerlo con pescado, con carne, con pollo y, bueno, de, de varias maneras de, de hacerlo. Es muy eh, precioso, de verdad. No lo sé si habéis, alguna vez habéis probado eso. Bueno, eh, también de nuestra cultura, como siempre, aquí tenemos una, una foto de vuestro ray. Eh, Juan Carlos, que cualquier eh, visitante que viene a Marruecos, que siempre quedamos damos el dátel, el, el la leche, el la bienvenida a cualquier persona si viene a visitar a Marruecos. Y también dentro de las tradiciones de Marruecos tenemos este tipo de tatuaje. Es tatuaje temporal, no dura mucho tiempo. Un tatuaje dura más o menos 15 días o depende. Puede llegar hasta, hasta un mes. Pero un tatuaje, como veáis, en la mano, en, la, en los pies. Eso es solo para dirigido para las mujeres. Los hombres no hacen este tipo de tatuaje. Bueno, eso de la cultura. Eh, también mm, me he hecho menos en esta, en esta, en esta ciudad, es, mm, se llama Marrakech, en una ciudad mm, tan preciosa. Est, esta plaza que se llama Plaza el eh, Fna o el Fna. No lo sé si alguna vez habéis, habéis ido ahí. O, bueno, es una, una, un, un espacio de mucha, que da mucha multiculturalidad, que hay mucha, mucha gente de otras nacionalidades que pasan por ahí. Ay, ¿eh? Eh, yo lo que he hecho de menos, eh, la verdad, el, el frío, en primer lugar. Ese frío que salías por la mañana y se te pegaban. Y crujía la, la nieve bajo, bajo los pies, eh, el olor a, a hierba seca o esos saltos que, que dábamos en verano y a veces también nos tocaba trabajar, eh, los encuentros con la familia, el vino de, después eh, el columpio de teníamos un parque cerca de, cerca de casa y esta mi hija columpiándose. Eh, He puesto la foto de, de un poeta que es considerado el, el mayor poeta, poeta de, de Rumanía y, y Jaime Inescu, No sé si habéis oído hablar. Eh, me habría gustado poder traeros una, un fragmento de un poema suyo que se llama Hyperion, por si tenéis la oportunidad, porque está traducido a varios idiomas. Pero bueno, no. Ha sido un poco precipitado. Sí. Mă sí, mi-a eh, recitar un par de versuri. Eh, a fost odată ca în povești, a fost ca niciodată, din rude mari împărătești, o prea frumoasă fată. Și era una la părinți, și mândră în toate cele, cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra falnicilor volți ea, pasul și l îndreaptă, lângă fereastră, unde în Lucha for Osteapto. El poema trata del amor entre un, una estrella y una humana, una hija de un emperador. Gracias. Y ahora queremos saber de vosotras a qué os habéis dedicado aquí, qué habéis encontrado en España, qué habéis hecho. Y para ello tenemos como medio. Momento, solo ¡Oh, qué bueno! Chicos, ya. Bueno yo vine por amor así de verdad me casé con un español medio alemán me vine en 2009 eh, mi carrera es de economía pero ya no trabajo con economía antes de, car de mi carrera eh, bailaba y aprendí flamenco y soy apasionada por la cultura española estoy haciendo flamenco ballet, música un montón de cosas me estoy preparando para el conservatorio privado el público no lo puedo porque soy muy mayor pero bueno no pasa nada. Eh, estoy con el EOAC desde que llegué y estamos en estos proyectos, estuve fuera y acabo de volver, hace dos años que estuve en Francia, en Brasil y eh, estoy así, voy y vuelvo. ¿Ya? Pues entonces a leer muy rápido porque Maripaz ya dirá ya. Eh, estoy aquí desde hace 13 años, aquí ha nacido mi hijo, eh, soy licenciado de pedagogía, y en mi país pues, trabajaba en un colegio, mi marido, que está aquí también por casualidad, me estaba diciendo que esto es una diagnosis y no profesión porque lo vivía yo como tal y me lo echaba mucho de menos. Entonces hicimos un colegio para fines de semana porque yo no considero que la segunda generación de inmigrantes no se, no se integra. Es otra vez, no conoce las raíces de sus padres. Este colegio está aquí en Castellón. Os invito, si tenéis interés, poder, podéis visitarnos. Solo decir que los búlgaros somos el país del mundo que tenemos más colegios fuera de frontera. So, el primer puesto mundial. Bueno, aquí la foto me veis con el sari, que es, ¿cómo diría?, el vestido típico indio. Que es de 5 metros de tela que se pone alrededor de una falda y se queda así. Y nada, que yo vine por amor también. Soy casada con un español que es medio valenciano, medio canario. Y, uh, ¿Y poder de <risa> <risa> uh, yo trabajo como intérprete en uh, la comisaría y los juzgados y también doy clases de inglés. Vale, yo vine a España por estudios, estudié aquí y ahora mismo me dedico a eso. Eh, como hice el máster de cooperación al desarrollo, pero ahora me he especializado en el tema de la mujer, todo lo que es mujer y participación, el derecho de la mujer, la igualdad. Entonces, eso es en el PUCH el otro día. Me dedico a eso ahora. ¿Y eso que es <risa> <risa> Tengo más de 10 años aquí en España. Mi carrera es científica, de física y química, pero ahora estoy trabajando en Agencia AMIX, una agencia de mediación para el integración y la convivencia social. Como veis aquí que tenemos bastantes actividades que hacemos dentro de nuestro municipio donde trabajo. Y aquí una, una actividad con los niños en un encuentro intercultural en un barrio de Villarreal. Y aquí también hace, hace, hace poco en una feria de solidaridad y voluntariado en Villarreal también. Y la otra es de trabajamos en, con los colegios en un centro que se llama Ziga Zaga en Villarreal también. Bueno, sí. yo lo que agradezco a, a España, o bueno, el, el, el hecho de estar aquí, la experiencia mía, ha sido de crecer como persona simplemente. Es, Siempre he tenido el, el complejo de, de pequeñita, de pequeñita porque en Rumanía la, la media de, es de unos 60 más o menos de, de mujeres. ¿no? Y era la más pequeñita de la clase, entonces siempre he tenido el complejo ese, pero al llegar aquí he visto que… <laughs> bueno, y eh, trabajó, en, trabajaba en el, medio, en el ámbito social como mediadora intercultural. Hace un año que me quedé sin trabajo, pero estoy eh, participando en, en jornadas y, y charlas interculturales. Estoy estudiando en la UJI psicología y también soy cocinera. <laughs> Cocino para los profesores. Gracias. Eh, un minuto. Vamos a ver cómo eh, os dedicará en el futuro hacer un trabajo que va a gustar a los niños y a las niñas, no podemos hacer sin poder animar. Nosotros en África siempre cantábamos esta canción, os pediré por favor que lo hagamos juntos, significaba lo mío, lo mío, pero lo público lo tenemos que cuidar entre todos. El respeto, ¿vale? Entonces repetid conmigo, Che, che, culé. Che, che, culé. che, komisa. che comisa. Comisa langa. comisa, langa. Langa, ti, langa. langa, langa. Dumba, Dumbalele. Dumba Pero ahora con un poco de ritmo, por favor. <laughs> che che Puede aplaudir también. Che che culé. Che che, che comisa. Che comisa. Comisa langa. Comisa langa. Langati langa. langa Dumbalele. Dumbalele. Dumba Dumba Muchas gracias. Espero que vos hagi agradat. La veritat és que és una experiència fantàstica. Eh, el temps és que és el temps. Jo no cregueu que per més temps és millor. Han donat unes pincellades, sobretot que se quedeu en ganes de. I sobretot que vegeu que la interculturalitat i la riquesa lo meravellós que és. No? Simplement per acabar, si alguna persona està interessada en el, en el programa de gestió de la diversitat en l'àmbit educatiu, eh, queden uns quants exemplars pues, a l'anar-se ens podeu endur i ja sabeu que la setmana que ve dilluns, eh, encara que molts ho veurem abans, eh, hi haurà xocs i cançons tant d'Àfrica com de Brasil. Espero que vos agradi també.